Vaya, ¿cómo que no vendrás? Así como lo oyes, no voy a ir, tengo sueño. Por el amor de Arceus, vamos a ir y se acabó. Mira esta cara. ¿Crees que de veras te voy a acompañar a visitar a tus entre comillas interesantes amigos y dar un tour por una ciudad tan peligrosa? ¿Peligrosa? Es solo una ciudad tan normal como Sino, no es Ecatepec después de todo. Tú a mí no me engañas, en las noticias constantemente pasan que la ciudad está al borde del desastre, o siendo atacada por un monstruo. Vaya excusas tan extrañas te sacas para un simple no quiero ir. ¿Excusa? Ahorita te muestro tu excusa. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Tu pizza, tu pizza, tu pizza, tu pizza, tu pizza. La pizza de Don Cangrejo es la pizza para ti, para mí. Interrumpimos su programa, otra vez, para decirles que un gigantesco pedover está atacando la ciudad en busca de lolis. Si ustedes o no tienen una loli por asistente, mejor escóndanla, el pedover gigante puede oler el miedo en las lolis. En otras noticias, el clima para esta tarde será... ¿Por qué siempre me llevas a sitios que no quiero? Porque me amas. Vale, pero como sea, ese monstruo ya se está acercando y no veo señas del tal Hiei. Ya ni llores, ya estamos aquí y eventualmente llegará, no sé cómo, pero llegará. Hola compañeras. Hola Hiei, temía que no llegaras. No te apures, yo siempre llego. Muy bien, ahora, vamos a dar ese tour por la ciudad. O lo que queda de ella. ¿Y quién es ella? Catlera, entre otras cosas, es mi asistente. Vaya, pues nunca había oído que la mencionaras. Lleva conmigo mucho tiempo, pero a ella no se le da la gana hacer nada, así que han sido contadas las ocasiones en las que aparece. Vale, entonces mucho gusto. Igualmente, supongo. Vamos de una vez que el pedover ya aparece sobre nosotros. Este lugar es raro. Este lugar es asombroso, pero tengo muchas preguntas aún. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Por qué esta ciudad está siempre al borde del desastre? ¿Por qué la gente de aquí parece retrasada mental? ¿Por qué la ciudad está como nueva a pesar de que un pedover gigante casi la destroza? ¿Por qué hay tan poca gente aquí si según la información está rellena de seres humanos? ¿Por qué? Calma, que te contesto todo en orden. Primero, los monstruos no tienen nada mejor que hacer, aparte, no siempre es así. En ocasiones los mismos ciudadanos hacen cualquier tipo de explosión aquí. Segundo, nadie aquí es retrasado mental, solo son subnormales, somos locos a mucha honra. Tercero, es muy simple de hecho, es la energía, y son las vibras subnormales de esta hermosa ciudad. Al mismo tiempo, recuerda que esta ciudad está en medio de la nada, y por ello todo es caro aquí. Cuarto, si no hay tanta gente a veces, es porque, o están haciendo rellenos, están siendo golpeados o están explotando por ahí. ¿Y por qué? Porque yo lo... Vaya, este tipo es más raro que tú. Pensándolo bien, tal vez son tal para cual. Oh, vamos, es divertido, además, es muy interesante e importante saber todo esto. ¿Me vas a decir de qué me sirve saber el nivel de subnormalidad de todos aquí? Fácil, ya sabes a lo que te atienes al salir. Vaya, de veras te afecta venir aquí, ojalá las vacaciones terminen pronto y volvamos a Sino. Gracias por el paseo, espero poder encontrarme con más gente en el futuro. Por nada, es lo menos que podía hacer después de traerte a este lugar, y un gusto conocer a tu asistente. Por nada, un gusto también, supongo. Ya nos vemos otro día y te presento a otros compas. Vale, hasta luego. ¿A qué este lugar es totalmente genial? ¿Estarás loca? Este lugar está lleno de gente extraña explotando. Yo me quiero regresar aunque sea así, ¿no? Este lugar no baja de raro.
Ahí vamos, no seas amargada, amarás este lugar, y no querrás irte cuando sea el momento. Además, me quieres demasiado como para irte tu salita de vuelta a casa. Está bien, supongo que puedo darle una oportunidad, pero si alguien llega desde el cielo disparado o explotando, nos vamos de aquí. Vale, supongo que podemos dormir de una vez, estoy cansada de tanto caminar. Tienes razón, en fin, vamos al cuarto. Bien, mañana será otro día, por el momento, es hora de descansar un poco.